Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Tal vez tú os preguntéis, ¿quién es este vejete que se está dirigiendo a mí en esta plataforma? ¿Y por qué coño no estoy viendo un baile de esos? Pues permíteme darte un poco de cultura para que después sigas en lo tuyo. Me presento. Mi nombre es Obispo I de México, Fray Juan de Zumárraga. Obispo en la Nueva España. Y tal vez con esa moda que se ha generado de hablar mal de todos los españoles en América, te preguntes, ¿y qué hace este presentándose ante mí? ¿Qué hizo qué? Pues permíteme presentarme y contarte un poco de mi historia. Mi historia comienza en España. Cuando se encontraron los nuevos territorios en América, Su Majestad Isabel I de Castilla decidió enviar a la primera audiencia, la cual se encargaría de reestructurar y formar el nuevo gobierno del virreinato en su nombre en América. Pero para ello necesitaba un hombre de confianza, un hombre que vigilara que sus órdenes, así como sus planes, se llevaran a cabo en América. Por lo que decidió enfocarse en contratar, si así lo podemos llamar, a la persona que tiene el título de ser incorruptible, así como además de ser una persona que siempre dice la verdad sin importar a quiénes o a quién esté perjudicando. Lo que la llevó a encontrarse con un viejo fraile que se encargaría de hacer esta tarea. Pero había un inconveniente. Yo, por unas declaraciones, como lo mencioné, que digo la verdad sin importar nada, me metí en problemas con la Santa Sede en el Vaticano y estuvieron a punto de excomulgarme. Por lo que decidí en persona viajar al Vaticano a pedir disculpas, pedir la bendición del Santo Padre y poder así embarcarme a América. Lo logré. Sin embargo, al llegar, la primera audiencia no hizo lo que la reina pidió. La primera audiencia se encargó de maltratar a los indios, de abusar de su poder y de robar, porque sí, lamentablemente no todo en el virreinato era, pues, ¿cómo llamarlo? Miel sobre hojuelas. Así que yo mismo envié una carta a Su Majestad, hablándole de todo lo que estaba haciendo la primera audiencia, que maltrataban a los indios, que los trataban como esclavos, y no como si fueran personas. En cambio, todos los frailes que fueron enviados para evangelizar América junto conmigo, o bajo mis órdenes, fueron personas que siguieron mis órdenes y las leyes de Su Majestad al pie de la letra. Si hay algo que se puede decir de mí, es que nunca busqué abusar de ningún indio. Incluso llegué a meterme en problemas con varios de mis frailes, porque yo les decía que ellos también eran seres humanos. También, cuando llegué a América, me percaté que Su Majestad quería hacer un gran imperio, un imperio que fuera grandioso y en donde todos los españoles y los nuevos ciudadanos de América, que ahora también eran españoles, pudieran ser libres y grandes. Así que yo sugería a Su Majestad que para que pudiera un país tener esa prosperidad, necesitaría educación. Educación letrada, lo que ahora conocemos como universitaria. Así que yo mismo hablé con el Vaticano y Su Majestad para poder formar una universidad que hiciera grande a América. Pero pues claro, solo se podría hacer en el mejor virreinato, en el virreinato más próspero, en el virreinato que más recursos diera a Su Majestad. Y sí, como lo pensasteis, escogimos el virreinato de la Nueva España, porque era grandioso, era gigantesco. Así, fundamos por ahí de 1531-32, no recuerdo ya bien la edad, disculpen ustedes. Fundamos la primera universidad de todo el continente americano, la Real y Pontificia Universidad de México. Así también, en mis primeros viajes cuando llegué a América, descubrí que no había como tal
algún papel donde los frailes pudieran guardar toda la información, todo lo que los indios les contaban de sus tradiciones. Así que yo el único papel que llevaba para hacer mis hojas de cabildo o mis reportes hacia su majestad, los utilicé dándoselo a los frailes. Y en la universidad, por cierto, que fundamos, sí se educaron a los indios, sí se les dio una educación universitaria igualitaria a los demás españoles. Y también, cabe mencionar que agregamos al plan de estudios las lenguas como el náhuatl y algunas otras del virreinato. Tal vez, por lo único que tú me recuerdas, es por aquel milagro de la Virgen de Guadalupe. Pero no había sido eso lo único que yo hice en América. Lamentablemente, en la actualidad, hablar de los virreinatos en América es una situación complicada, con muchas ideas encontradas entre sí, e incluso llegando al debate de la pelea. Pero lamentablemente no puedo contaros más, porque muchas memorias mías y de mis connacionales fueron destruidas, saqueadas y eliminadas, tanto de México como de España, debido a todas las revueltas sociales que vinieron en el siguiente siglo. Así que me retiro yo ya porque ya estoy muy grande y ya no puedo seguir aquí. Si tú gustas agradecerme o visitarme, mi sepultura se encuentra debajo de la Catedral Metropolitana, que por cierto, yo comencé su construcción bajo mis órdenes y lamentablemente yo no la pude ver terminada, pero es grandiosa y ahí es donde actualmente estoy descansando. O también, si quieres conocer más de mí, puedes hacerlo, pero siempre recordando que no puedes retirar todo lo que yo hice por los indios fuera de su contexto histórico. Sin más que agregar, te agradezco por haber escuchado a este viejo. Y pues recuerda que todos los personajes de la historia de México y del mundo nos encontramos en los libros. Sin más que agregar, te agradece este viejo y me paso a retirar. Que Dios le bendiga y que tenga buena tarde. Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanity.